Michael! Tira a Tushi! ¿Qué onda, pinche raza de YouTube? Aquí su amigo el Saki les viene trayendo un nuevo pinche tutorial de cómo instalar el mod de Desolation en lo que viene siendo Arma 3 de forma fácil y rápida. Y pues bueno, déjenme decirles antes de empezar el pinche tutorial de que estuve busca y busca, güey, y no encontraba ni cómo vergas instalar ese mod, güey. Unos pendejos de mierda me mandaban a una pinche página de un fulano, güey, de que, pues nada, no, descárgate aquí, güey, y hazte la mamá, y tanto puto rollo, güey, que dije, no mames, cabrón, es una reventada de madre instalar ese puto mod. Pero lo cierto es de que es más fácil de lo que ustedes creen, güey. Bueno, aquí estarán viendo mi canal, güey, de fondo. Espero la neta si les gusta y les sirve el tutorial. No se olviden de apoyarlo con un likeazo y suscríbanse también al canal, güey. Apóyenme ahí. También apoyen al canal de Twitch TV, que también estamos transmitiendo, por cierto, del viernes a sábado, güey. Estamos haciendo streams de 9 de la noche hasta 4 de la mañana del día sábado, güey. Y pues bueno, vamos a proceder, güey, al tutorial, güey. Que esto es la segunda ocasión, güey, que hago un tutorial. Miren, aquí tengo, de hecho, el tutorial de cómo instalar Breaking Point. Si no lo has visto, pues aquí te dejaré un link para que te lleve al video. Y bueno, es fácil, güey, fácil, completamente fácil, güey. Y bueno, antes de empezar, güey, también voy a decir algo de que hay unos hijos de verga, güey, se pasan de mierda, cabrón. Lo que pasa aquí es de que hay cabrones que te mandan a cómo instalar esa madre, güey. O hay pendejos que te dejan simplemente el link, güey, pero no te dicen qué vergas vas a hacer en ese pinche link, güey. Y simplemente dicen, ah, pues si lo quieres jugar, aquí te dejo el pinche link. Y bueno, y resulta que el puto link, cuando tú lo abres, no puedes hacer ni verga. No le entiendes ni qué descargar primero, ni qué descargar segundo. Pero bueno, para todos ustedes, güey, que no se les dificulte esta madre, güey, yo se los voy a hacer rápido, güey. Bueno, aquí está mi canal, güey. Espero la neta, si les sirve, deja tu pinche likeazo, suscríbete al canal y bueno, ya sabes qué pedo, ¿no? Y bueno, aquí estamos. Lo primero que vas a hacer es abrir el Steam, güey. Ya está tu perfil a toda madre, ¿no? Tu pinche perfil de mierda. Y bueno, te vas aquí a biblioteca, güey. Por lo menos esto es 100% seguro, güey, que te va a funcionar. Y buscas aquí Arma 3, güey. Arma 3. Y te vas acá, güey. Aquí, a Workshop. Aquí le das a explorador de Workshop, güey. Y bueno, ahí te va a enviar directamente al Workshop, pero de Arma 3, güey. Y bueno, aquí, güey, en el buscador precisamente le vas a poner Desolation. Así de fácil, Desolation, güey. Y bueno, aquí le das buscar, güey. Y bueno, ahorita van a aparecer algunos artículos, güey. A ver. A ver, ahí fallas, ahí fallas, güey. Ahí está. No se preocupen si no le sale al principio. Miren, lo vuelven otra vez a intentar, güey. Y bueno, aquí está, güey. El que van ustedes a abrir es este, güey. Este donde está el pinche mono, güey. Le dan clic aquí. No, no este ni este, güey. Le dan en este, güey. Ahí está, güey. Aquí está, güey. Este es el Workshop de Desolation, güey. Y bueno, lo primero que vas a hacer es suscribirte, güey. Acá le das suscribirte. Y bueno, ahí como pueden ver ya tengo la flechita de suscrito. Y bueno, por consiguiente tienes que fijarte en este cuadro, güey. No, no, perdón. En este pinche cuadro. En todos estos, güey. En todos estos. Dice artículos requeridos, güey. Ojo. Lo que van a hacer es lo siguiente, güey. Uno por uno se van a ir, güey. Le das clic izquierdo, güey, a esa madre. Y te va a mandar a esta pequeña página. Le das suscribirte. Y luego le das otra vez cerrar, güey. Te vas al de HLC AC Pack. Le das otra vez. Y bueno, esperas a que cargue. Y aquí nuevamente te vas y le das a suscribirte, güey. Y así consecutivamente a todos estos que están aquí, güey. No se te olvide ninguno, güey. Ojo con esto. Revisa, güey, al último, que no se te vaya a olvidar ninguno, güey. Y bueno, ahí miren, si se dan cuenta, todos estos estoy suscrito, güey. Y no hay ningún pedo, güey. Esto es la forma, este tutorial es la forma más fácil de descargarlo
por Steam, güey. Es lo más seguro, güey. Te evitas de putos links rotos, te evitas de un montón de mamadas. Esto es mucho más fácil, güey. Y bueno, aquí le das a todos uno por uno, suscribirte, suscribirte y ya, güey. Ya que tengas todo y digas, bueno, pues ya estoy suscrito a la verga. Y bueno, le das aquí cerrar, güey. Ahora sí viene lo bueno, güey. Aquí agarras esta madre, güey. El launcher de Arma 3, le das doble clic como que si vas a entrar al juego, ¿no? Y bueno, te vas a este apartado, güey, que dice mods, le das en mods y aquí te van a salir todo lo que has descargado, güey, todo, 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 todo lo que has descargado. Y para poder jugar, por ejemplo, este, güey, le tienes que dar a la flechita, güey, a la flechita aquí, güey. Y bueno, se va a empezar a descargar, a descargar, a descargar todos, 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 todos. Miren, aquí todos, todos tienen que estar descargados al 100%. El que pesa un poco más es este, güey, el Coup Terrains, güey. El Coup Terrains, güey. Este sí pesa más, pesa como 5 o 6 gigas, güey. Y bueno, aquí está, mira, 7 gigas, güey. Lo pones aquí, este es el que va a tardar un poquito más. Y ya al final, güey, lo que haces es seleccionar. Fijarte que todos tengan flechita, güey. Todos tengan flechita. Miren, aquí está. Aquí está el mod, güey. Desolation. Aquí está, mira. Desolation. Y ojo, güey. Si aquí te sale un cuadrito. Te sale un cuadrito rojo. Porque a mí también me salió. Me decía. Hace falta un artículo por descargarse. Vas. Si no tienes bien claro. Chingue su madre. ¿Qué será, güey? Vas otra vez. Miren. Vas otra vez al workshop de Steam y bueno, vuelves otra vez a checar que todos tengan suscrito, güey, porque de repente tiene fallas el sistema, güey, no te lo registra esa suscripción. Y checas todos, güey, ya que estés seguro, güey, solito Arma va a empezar a descargar. Aquí no tienes que hacer nada, güey, simplemente dejas así el launcher de Arma 3 abierto y automáticamente te descarga todo, güey, todo, 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 te va a empezar a descargar y todo el pedo. Si tienes un internet chido, güey, no hay pedo, en cuestiones de media o una hora, güey, ya tienes el pinche de este mod activado, güey. Y bueno, ojo, güey, ojo con eso, desactiven los mods que tengan, güey. Miren, si se dan cuenta, yo desactivé el Exile, el Breaking Point y el Epoch, güey, no los tengo activados, güey, así que ustedes hagan lo mismo, güey. Procuren de que estén todos, güey, descargados y todos tengan flechita. Y una vez hecho esto, güey, se van a jugar, güey. Yo les voy a hacer el pinche tutorial completo, güey. No es pinches mamás, güey, de que, hey, verga, juégalo. Pero, güey, o sea, ¿cómo verga lo voy a jugar si me estás dando un puto link que no sé ni qué vergas hacer? Lo más fácil y rápido es por Steam, güey. Steam se encarga de descargar todo, güey. Todo, 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 todo. Ya te evitas de pedos, güey, de que pinche link no sirve, güey, de que pinche página donde estás ya se canceló y mamá. Te evitan de todos esos putos problemas, güey. Y les digo, yo lo investigué solo, güey, simplemente quise hacerlo en español latino porque no hay puto tutorial de español latino, cabrón. Así que, bueno, si les sirven, ya saben, apóyenlo dejando un pinche likeazo, un comentario. Por lo menos esta fue la forma más fácil, güey, o considero que es la forma más fácil de instalar Desolation, güey. Y bueno, si hay otra forma, pues ni pedo, güey. Ustedes inténtenlo. Pero lo recomendable es esto, güey. No vayan a salir después de que, no mames, güey, de que es una mamada, de que no sirve la mamada, güey. Porque lo mejor es esto, güey. Y bueno, ahí está entrando a Arma 3. Ahí está, compas, estamos de regreso aquí en lo que viene siendo Arma 3. Ya lo tengo abierto y como pueden ver aquí. Te sale un mensaje, no le des aquí, güey, no le des en cerrar todo, lo que vas a hacer es cerrar nada más y cerrar nuevamente, güey, no le des en cerrar todo, güey, ojo con eso, cabrón. Y aquí le das a jugar, es como que si vas a jugar Wasteland o Duelo por equipos o mamadas así, ¿no? Y bueno, aquí le das en multiplayer y bueno, es como jugar multiplayer, güey, simplemente. Y bueno, aquí, güey, te vas a ir a internet, güey, a internet, aquí precisamente internet, le das en filtros le pones ahí desolación y le das aceptar, güey, y automáticamente te va a cargar todos los servers que estén en desolation, güey, así de fácil, miren, güey. Y bueno, ahorita vamos a probar un pinche server para que vean ustedes qué tal cala, güey.
No sé qué server. Aquí seleccioné tres, pero no los he jugado, güey. Así que vamos a meternos uno que esté lleno, güey. A ver, este 53 de 60. Le damos en unirse. Y bueno, esto fue automáticamente el tutorial, güey. Ya podrás jugar el Desolation. Miren, aquí está, güey. Esta es la forma. Y aquí lo que van a hacer es, aquí buscas este. Tienes que meterte en un espacio vacío y le das a aceptar. Y automáticamente ahí estás entrando al mod, güey. Y bueno, esto fue el tutorial, neta. Espero, compas, les haya servido para todos aquellos que se preguntaban y querían jugar este mod, pero simplemente no podían jugarlo, güey. Así que, bueno, espero la verdad les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, su comentario, suscribirse al canal. ¿Qué les pareció? ¿Está chido o no está chido? La neta es que está difícil el mod. Por lo que he escuchado, está difícil. Un tanto por los zombies, pero bueno, esto fue la forma más idónea de descargarlo y no tardar tanto, güey, ni meterte en tantos problemas y no tienes que descargar nada, güey, en formato raro, cosas así, güey, porque es una perdedera de tiempo. Y ojo con esto, ojo con eso, aquí no le den cerrar todo nuevamente, güey, no le den cerrar todo, lo que vas a hacer es simplemente cerrar y ya, güey, o sea, no le des cerrar todo, güey. Ahí está, güey. Ahí está el mensaje. Y bueno, ya estamos en el mod de Desolation, güey. Y bueno, aquí estamos, güey, nuevamente. A ver, güey. A ver si tengo... ¿No tengo mono aquí o sí? Ah, disculpen ahí si se trabó, güey. Bueno, disculpen ahí si se trabó. De hecho, el mod es un poquito inestable. Apenas tiene unas semanas, güey. Así que... güey, what the fuck. Qué verga mi mono, güey. ¿Por qué está escondido o qué? No sé. Tiene vergüencita, güey. Tiene vergüencita mi mono, güey. Tiene un poquito de vergüencita. Ya saben qué pedo, ¿no? Ahí está, güey. Y bueno, a ver. F1. ¡Oh! Este es en tercera persona, güey. Ahí está, compas, miren, Desolation. Esto fue el tutorial, espero la neta les haya servido de algo, güey. Y bueno, ahí está, compas, como pueden ver aquí estamos en el mod ya de Desolation. Y bueno, esto fue el tutorial, güey. Simplemente ustedes chequen qué servidores están en tercera persona. Por lo regular hay puros servidores de en primera persona. Y bueno, esto ha sido todo, espero la neta les haya gustado el tutorial. Es la forma más fácil que yo encontré. Y bueno, espero la verdad disfruten del mod, güey. Para todos aquellos que tengan arma 3. Y bueno, esto ha sido todo. Miren, ¿cómo está? Está bueno el mod, güey. Es un poco... pinche zombie a la vista, papá. Zombie a la vista, güey. No, hay que hacernos un lado, güey. Y bueno, compas, esto simplemente fue el tutorial, güey. Se los estoy mostrando para que ustedes vean de que no es mentira, güey. De que no jala, de que se te hace falta algo, de que no sé qué, de que la mamá y media. Simplemente es así de fácil, güey. Te evitas de pedos, güey, y agarras cura, güey. Y bueno, compas, esto ha sido todo. Espero la neta les haya gustado y nos estamos viendo en un próximo tutorial. No te olvides también de apoyarlo con un likeazo. ¡Uy, papi! ¡Papi! Güey, su madre. Qué buena para el tuto, güey. Qué buena para el pinche tutorial. Qué buena para el pinche tutorial, güey. A ver. Güey, esta puta madre es una arma alemana, ¿no? Algo así de la Segunda Guerra Mundial, güey. A ver. A su puta madre está buena, güey. Y bueno, esto ha sido todo. Espero la neta les haya gustado. Y nos estamos viendo a un próximo tutorial. Ya saben, compas, les invito para que le den un like al video si les gustó, si les ayudó más que nada. Y bueno, ya saben, suscríbanse al canal del Saki, güey. Aquí estará en la descripción toda la información. Y bueno, esto ha sido todo. Nos estaremos viendo. Bye, bye.